Entonces, ¿habéis tenido algunos pensamientos o reflexiones durante la comida sobre lo que se ha estado hablando hasta ahora? Okay. So it's all clear, then. Entonces está todo claro. Oh. No. Yes, Is this yeah. Question, Maggie. Well, <laughs> that in es, espera, phone? Maggie, un momentito, por favor. It la, la versión, la idea de karma, the idea of karma. Apparently, there are different <coughs> versions, different Buddhist versions of karma. What do you mean, apparently? Well, there are different Buddhist schools of thought. no significa que diferentes versiones del karma. Entonces ella dice hay, parece que en el budismo, de acuerdo a las diferentes escuelas, hay diferentes interpretaciones what's del the question karma, then? dice, ¿no? No what's hay diferentes question, interpretaciones del karma en las diferentes escuelas budistas. ¿Qué es la pregunta? Bueno, en la versión simplista, sabes, cuando algo sucede a you say, oh, es mi karma. Pero mm -hmm. aparentemente hay diferentes tipos de karma, conditioning karma, hay diferentes versiones de... No versiones, no. No, eh, por ejemplo, no. Eh, no. a veces podemos decir, okay. oh, te sucede algo y dices, esto es mi okay. karma, pero eh, parece ser que hay diver diversos no. aspectos o condiciones para que aparezca en el karma. Ya hice la palabra versión y ya insiste que no, que no hay no. versiones diferentes de karma. Very, you know, view, si miramos el karma eh, desde una perspectiva amplia... It's a really subtle, eh, da una explicación muy detallada right. Y, right. y sofisticada, sutil, de right. por qué suceden las so cosas. ¿Cuál es la Pero la pregunta en concreto, Maggie, ¿cuál es? If from? What's the si Try to come to si, a si a thinking, no hay una pregunta, está bien. Solo, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la pregunta? Trata de a una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Estoy agarrando estos huesos en mi mente. Esto es... You're very intense. And this is very intense. It this is major amount of information. Yes, you, exactly. You, It is you, that, you exactly that. As as yes, all of that. Dices <laughs> so really, like que a, es muy en en intenso todo. In right. Version. So then, just relax and listen. Y entonces como que no puedo elaborar bien todo con esta so, intensidad y rapidez. But this this whole thing about karma is crucial. Eh, pero esto, What's your todo todo question, Mary? You'd have to have a question. Is there only one kind of karma? Mary, only solamente machine. un tipo yeah. de <laughs> karma. <laughs> Maggie, listen, it's like this is a, if if this were the discussion about relativity and Einstein's teachings. Si esta fuera una discusión sobre la relatividad de Einstein, it's a lot of information, right? ¿Verdad que habría mucha información? Why you expect listen. Yeah, you're right. Just relax and listen. Entonces, lo que que hacer no. Es no, it won't come. You've got to bloody work hard to study it, to comprehend it, like Einstein. It's information, very detailed, intricate information about the nature of the universe. That's what this is. We don't think it is if it's religion. It's that. So all we can do is listen, and then if we're interested and want to apply it, then you have to start studying it according to what's in the books so you can slowly take it on board. Es básicamente es eh, también la, la teoría de la relatividad de Einstein. Es una información muy amplia, muy extensa, muy profunda y claro que en un primer momento lo único que yeah. podemos hacer es escucharla, mm. eh, escucharla, estudiarla, reflexionarla eh, para poder tener una comprensión. Pues es so algo like, similar en la aproximación so like, con todo esto sobre el yeah. karma. Por ejemplo, si uno nunca ha escuchado nada de la botánica. Which is the, a good analogy here que sería un buen ejemplo aquí, view, porque de acuerdo a la visión materialista, there is no, view like this one. no hay una, algo similar a esto. So in that sense, we've never heard of Entonces, digamos que nunca hemos escuchado sobre botánica. So the source, the first step. Es el primer paso. Get the clear. Eh, se trata de tener yeah. claros los principios. Y so so Es lo que hasta ahora hemos venido hablando. The mind is not hemos venido hablando de que la mente no It's es física, ni es la obra de un creador, It is not the of your mommy and daddy. ni tampoco la obra de nuestro papá y mamá. Es el primer o el primer paso de que tenemos como que presuponer. First, Then the next key point, y el segundo punto the, the karma, que es la esencia del karma, que habla de que nosotros somos los creadores de nuestra propia experiencia. No, eso es. Eso es no un concepto que tenemos en ninguna de las enseñanzas cristianas, en algún sentido, o ciertamente en las materialistas, no literalmente like como eso. tampoco. También es un concepto que no tenemos en nuestra cultura materialista o cristiana. Por tanto, es un concepto nuevo que te, del que tenemos que reflexionar. That means we are in charge. Pero nos está diciendo que eso, que nosotros Which estamos a cargo. Which means we are the source of our own happiness. Y que quiere decir que somos la fuente de la propia felicidad y del propio sufrimiento. So these are the fundamental principles. Estos son los principios fundamentales. Y es justamente con esos principios con los que empezamos a relacionar. Y entraremos en más detalle. Y partiendo del punto de que la conciencia no es algo físico, y teniendo en cuenta que la conciencia va atrás, atrás y atrás, y va después de morir. Y que además va a continuar tras la muerte. Y ese sería es el, el primer punto. Y el segundo es que cada milisegundo de lo que pensamos, hacemos y decimos es lo que programa nuestra conciencia. Y ese específicamente, nuestras actividades de cuerpo, palabra y mente into negative or positive. las dividimos en positivas because, y negativas. Specifically because Especialmente porque negative actions of body, speech, and mind las acciones negativas de cuerpo, palabra program y mente the mind in suffering. programan nuestra mente en el sufrimiento. Especially for the future especialmente hacia el and futuro. Y las acciones positivas de cuerpo, palabra y mente van a programar la felicidad del futuro. Y esto es, y esto es algo razonable y que además necesitamos what, honey, entender. Porque adivina qué, eh, quiero ser feliz y no quiero sufrir. Y esa es la base por la que escuchamos estas enseñanzas. So Entonces, like you, you, you know, you pues, por ejemplo, si descubres las leyes That de la botánica, de los jardines que están ahí fuera and a law. hay una ley and it happens naturally. que sucede naturalmente Before we just thought it was all random. antes de que pensamos que es algo que sucede así al azar flowers come. aparecen las no one knows why. las flores it's las his semillas fault. It's pero no sabemos por qué es su Now falta la del otro eh, pero si ahora tenemos una view visión de lo que causan las flores y las semillas ¿estamos comunicando? es already important point. Es decir, First, es, en primer lugar es importante conocer. So los then the Pero claro que además tenemos que comprender los detalles. Yes, it's a of oh, uh, no, it's not. Excuse me, that just shows. No, excuse me. Wait, no, exactly. We all think that, but that's a complete mistake. Entonces dice, entonces definitivamente qué quieres decir? Que es un sistema de castigo y premio. Y dice, no, eso es exactamente lo que pensamos, pero no es. A ver, ¿Quién nos está who is the rewarder? Eh, dando, premiando punisher? o quién nos the está suffering? castigando? ¿Quién no. es el, el agente yeah. que hace el daño, no. que Reward castiga? A and an es decir, cuando estamos hablando de castigo o de recompensa, implica objeto so y sujeto. The of karma, who is Entonces, en el concepto del karma, and ¿quién who is punishing castiga a quién? Uh, quién quién da un castigo y quién eh, hace, da un premio. Okay, let's just say there's, Do you accept that if you, eat, if you smoke cigarettes, it could cause cancer? Do you accept that? que si eh, uh -huh. fumas puedes uh, tener un cáncer? Do you say, oh, that's punishment and reward? Do you ¿Y say tú that? Eh, dirías ese es el castigo do al, al cáncer? do you? No. Oh, good. Thank you. Now, 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 this is the point, Maggie. Bueno, pues eso. Eh. This, all this is saying, All this is doing is showing what's in your mind already, which is like everybody else's mind. Join the club here, baby. Todo lo que no, shush, listen. Todo lo que esto eh, indica es manifiesta lo que tenemos en nuestra mente. What's in our mind at the moment, lo que hay ahora en what your mente, words indicate, indican, and we all have it, Son nuestros a a They hábitos antiguos que indican an in mind, la presunción en tu mente de que la moralidad es castigo y premio. That's how we all think. Eso es como That's todos pensamos. Eh, y por eso somos neuróticos. O, me, o soy una persona más traviesa. Eso, infantiles. Y por eso I'm tenemos culpa de que somos That's malos. It's one of the views of calm, views of ego. Y esas son la, las visiones del ego. So we have to, we have to listen carefully. Unpack this. Because Entonces tenemos que escuchar detenidamente. Because this is one view. Y esta es okay. nuestra okay. visión. okay. It's like as if... Okay, this is interesting. The deepest misconception in the mind... La eh, concepción errónea más profunda en nuestra mente... The deepest disturbing emotion... de estas emociones perturbadoras. In this like a in this first porque hay of of mind. una categoría en esos estados mentales. Like a es, eh, yo pienso en ellos como en una jerarquía. Yeah. And the, and there's a root one, y hay una raíz the of all the other que es la fuente del resto de nuestro sufrimiento. Y que se le llama eh, la concepción errónea raíz. The that all the que es la que eh, forma el resto. Most y es la más primordial known colloquially as y que coloquialmente diríamos el aferramiento It's al ego deeply, instinctively held engaños, que, está, eh, que está profundamente e instintivamente arraigada engaños, nos aguardamos a ella los engaños elusión, o delusiones que that asumen todo un, 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 grupo, un montón de cosas que literalmente okay. Literally are not true. que literalmente yeah. no son verdad. So Técnicamente eh, te, te, ese término se conoce como ignorancia. Ma rigpa en tibetano. No eh, conciencia. Sí. It's, it's like Pero es como un, una, una doble eh, no ser conscientes okay. de algo, no ser conocedores de algo. Right. so let's just, um, uh, Let's say you know let's say you say to me what's that Per si, exemple tu me preguntes què és això robina? Jo pues no sé. Well, that's ordinary ignorance. Eso sería una, una ignorancia no ordinaria. View in my mind. No tengo una visión en mi mente I don't know what it is. y simplemente no sé lo que es And eso. Say, darling, pero me dices, pero Robina, querida, si eso es oh, un vaso. No, thank you very much. Y diría, muchas gracias. Now I know what it is. Y ahora ya sé well, lo que if es. Our were like that, si mi ignorancia fuera así, in a of years. entonces en un par de años te, sería, te, tendríamos la iluminación. But the is, El problema es says, not only do we not know, no, no solamente glass, que no sabemos que eso es un vaso, in our mind sino que lo que tenemos a en nuestra mente es una fantasía is, de lo que creemos que es, de lo que pensamos que es. Y es completamente erróneo. So Have you ever heard of botany? Es como si yo dijeras, ¿has escuchado alguna no, botánica? No, no tengo ni idea. Y tú me explicas, pues mira, es la ley que, que determina cómo crecen las cosas en, la, en los jardines. Now, again, merely not knowing what botany is it's easy to fix. Entonces, eh, por ejemplo, el mero desconocimiento de lo que es la botánica es fácilmente, eh, se puede recuperar fácilmente. Aprendes quickly. las leyes de la botánica rápidamente no view in there about what we think is. porque no hay ninguna visión predeterminada en nosotros But respecto de lo que es well, la botánica. Pero lo que el Buda nos not dice es que no solamente no sabemos lo que es la botánica, no solamente no sabemos lo que son las causas eh, a, y concretas de lo que son las semillas, las flores, etc., We've got completely wrong views about what sino is. que además tenemos una visión completamente errónea respecto a lo que and es, es la botánica. These views for eons? Y llevamos eh, a, a cuestas esas visiones erróneas durante eones entonces si no sabemos lo que es la botánica a about eh, ten, eh, we have, a about entonces o sea, si, 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 si tendríamos una, conce, una completa concepción errónea sobre lo que es la botánica so, but, si tuviéramos saying, ya esa presunción de lo que es y digamos, eh, no solamente no conocemos lo que es la naturaleza del yo y del universo are, y que es sorry, Not only do we not know the causes of suffering. Si, sí, no solamente que no sabemos las causas del sufrimiento y de felicidad. What the self is. lo que es el yo y cómo existe el universo that, no solamente desconocemos eso fantasy, sino que it. tenemos unas fantasías y, y concepciones erróneas eh, ridículas comunicamos so, again, like I'm saying, it's what's so entonces lo que digo es we, eh, muy, algo muy fascinante es que eh, creemos que no tenemos opiniones o puntos de o visiones Especially en nuestra mente es, eso es lo que la, la visión material Realista cree, we fascinante. nunca decimos, oh, I believe my made me. Oh, yo, yo creo, una de mis creencias es que mi madre me we hizo. No decimos, I believe my brain is my mind is my brain. Eh, una de mis creencias es que eh, el cerebro es mi mente. We say, Pero decimos, my madre made me. Mi madre me hizo. My mind is my brain. Mi mente es el cerebro. Y pensamos que es la verdad y pensamos que esa es la verdad asumimos que esa es la so verdad entonces ni siquiera pensamos que tenemos como una un punto de vista una visión al respecto entonces digamos que si algo es una, un posicionamiento mental o una visión y hay diferentes puntos de vista My mother made me. pero si decimos, mi madre me hizo, Jake is the cause of my suffering. O Jake, es la causa de mi It's not a viewpoint. It's the truth. The Buddha says it's completely bueno, fabricated viewpoint. Now, even this. Now, all the anger we have. Todo el enfado the fears, que tenemos, los miedos, las celos, worries, las preocupaciones, la confusión de cómo se da el sufrimiento, la felicidad. Nadie, en el mundo. nadie sabe por qué aparece la felicidad, el sufrimiento, Hitler o la madre, o la madre Teresa, o las cosas buenas o malas. A, eh, a eso el Buda le diría ignorancia aunque en realidad son causas y lo que dice es que ha visto esas causas y, y, de, y presenta, muestra lo que él ha descubierto no, so is Jesus. por ejemplo Jesucristo so is Len Lenin o Lenin. All got their viewpoints. También tienen sus Our propios posicionamientos. Entonces nuestro trabajo es escuchar a esas diferentes eh, presentaciones, entonces descubrir lo que, lo que encontramos razonable. Incluso eh, las hormigas y los perros eh, van caminando co con sus mentes llenas de sus propias visiones are in them. que están comple son completamente instintivas. En... Like Pero todos caminamos con Our todo eso. Nuest nuestra mente está llena de pensamientos todo el día y los pensamientos son eh, puntos de vista y algunos. El Buda dice, are, are not valid. no son válidos. Not in sync with no están en sintonía con la They realidad. No, in no están basados en la realidad. And we in these for a long time. Y hemos creído en ellos durante mucho tiempo. And he says that's why we y él dice que es por ellos, por los que sufrimos. So the job of entonces el trabajo de ser budista, saying, como he venido diciendo, mind, mind, es conocer la mente, in it, eh, ir eh, de, profundamente dentro, in e investigar esos millones de opiniones o puntos de vistas que tenemos. Y en este caso que utilizamos world, mind, el modelo budista respecto a lo que es el mundo, nosotros y todo lo que existe. Entonces, nuestro intento, to as basis, lo que hacemos es, eh, con, con la base de estas visiones budistas, views, que trabajar durante todos estos años, o sea, trabajamos con ellos uh, eh, tomándolos como una hipótesis de trabajo. Y entonces descubrir si son verdad. Thus remove the delusions, thus remove the delusions, y entonces, eh, eh, y que eso, y así eliminar los, and perfect, eh, eh, las delusiones. And perfect all the, the, the virtue, y entonces así perfeccionar las virtudes. And achieve our own Buddhahood, y lograr nuestra propia budida Nuestra propia libertad and its causes, del sufrimiento y de sus causas. O bien, not o no hacerlo. Discover the porque podamos descubrir que lo que Meanwhile, dice el Buda es erróneo. Entonces, you process, you Buddha. Eh, tú has, mientras tanto has disfrutado Thank tu, you very much, Buddha. Uh, agradeces lo que has conocido bye bye. del Buda y le dices adiós. So we are the boss, somos los jefes y somos los encargados de encontrar lo que in es eh, verdad happy, y lo que no. In order to stop suffering. Eh, para poder eliminar el sufrimiento y ser felices. Y esta es, una, es la forma de, pens de, de pensar como es un budista. We comunicamos? O sea que depende de nosotros. Mm -hmm. One step at a time. Un pasito cada momento. You be content to find Buddha wrong. Eh, tenemos que descubrir si el Buda está equivocado o no. And you can't be no podemos ser fundamentalistas, sino que tiene que ser algo que a a se experimente time. dando un paso en cada momento. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? A ver, eh, luego tú. One one, okay. wait, wait. Bueno, ¿quién quiere responder? Okay, Micrófono, por favor. Eh. Good, good sign. Purification. Toma Go on. Para, para la purificación, por favor. Go on. He entendido. Le, no, sobre todo lo que me importa es la, la tela, mejor. Bueno, ok. Sí. No tengo. Así, ah, a ver. No sí, así, ah, sí, sí, sorry. Ajá. Uh -huh. Toma. A ver. Bueno, he creído entender que, para, que según ha dicho al principio de esta, esta mañana, que para tener esa experiencia, el, un, uno de los métodos o un método del que has hablado esta mañana era la concentración en un punto. ¿Es esto así? Dices la, esa experiencia? ¿Qué experiencia dices? La experiencia de la verdad. De lo que para uno es cierto o, o de, incluso de la mente, ¿no? Decía, para descubrir si la si la me, lo que es la mente, entendido, yeah, ¿no? Yeah, I understood this morning that you said that through concentration we can have access to the deep Deepest level of the mind. Si han yes, exactly sí, right. ¿verdad? Y a largo plazo, to accomplish, to see what Buddha is saying para poder truth, ver lo que el Buda dice como verdad, we have to access that subtle level. tenemos que eh, te, llegar a acceder a esos niveles sutiles de la mente. Exactly. ¿Es verdad? So question? A the través the question. de la concentración. A través de la técnica de concentración. Eh, Exactamente. Sí. ¿Puedo decirlo? Sí. Yeah. OK. Bien. Sí. Lucas. Él es de Colombia. Él vino de Colombia. Sí. Eres de Colombia, ¿no? Parece <laughs> ser. Bogotá. No, no Bogotá. ¿Qué era? Cali. Cali. Eso es. Vamos. Elaborando sobre esa pregunta, eh, existe, eh, ¿cómo hace uno para trabajar y avanzar en la meditación para poder llegar a, a mayores niveles de concentración? How we can progress in and uh, to progress in concentration, learn the technique and practice it. Who teach uh, concentration? Pardon? Uh, who teach concentration? Oh, okay, Any, I mean, anybody who's seriously being a Buddhist would at least know about how to describe it, and you can read it in the text and everything. We can discuss it now if you like. podemos, so, podemos discutirlo, so, así que no puede a... hacerlo vía la lectura solamente sin necesidad de un maestro is with You muy muy inteligente pues But sí podría feeling is anything any, dis, any knowledge we've gained in our lives I think if we check, pero creo que cualquier conocimiento que adquiramos en nuestra vida Any si not. miramos, cualquiera so? es mucho más poderoso cuando adquirimos ese conocimiento a través de la boca de alguien que lo ha realizado car, even. E incluso para conducir un Have coche para la persona que está drive, sentada a tu lado sabe cómo conducir who's got experience of driving y tiene esa experiencia. Entonces tiene mucho más poder para aprender eso que so leer un libro. Entonces el, es algo tan sofisticado como esto. The, the y también porque desde la perspectiva budista la mente es algo muy poderoso. Y tiene mucha basura adentro. Pero si no tenemos ni siquiera una comprensión básica de los diferentes estados del ego en nuestra mente y cómo funcionan, podemos tener serios problemas. And it's not trying to be superstitious about it. Pero no hay que ser supersticiosos al respecto. The only person who can really use meditation properly... La única persona que puede utilizar adecuadamente la meditación... From, from a concentration meditation... De concentración... From the Buddhist perspective... Desde la perspectiva budista... Is a person who's really got this clear knowledge in, from the Buddhist perspective of what a, delu a neurotic state of mind is as opposed to what a virtuous state of mind is. He's got some intelligence first theoretically about the way the mind works, which in Buddhism is so distinct, is so... sería solamente la de una persona que tenga para una persona budista que tenga la, una claridad right. suficiente como para poder distinguir entre lo que es un estado mental mm. neurótico o un estado mental claro y virtuoso y es algo esto muy diferente de como en la actualidad eh, nuestro mundo moderno piensa are we, are we comunicamos yes, I sí entiendo Entiendo lo que You've dices. No, veo, hay, hay muchos, digamos, en el mundo hoy, sobre todo la meditación, se ha vuelto mainstream y es difícil saber, y hay muchos tipos, muchas voces. That's right, so many, es, many, 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 many entonces es, es difícil saber, digamos, hay veces uno quisiera tener, digamos, los pasos claros y por lo menos un texto o si dices una persona, pues no, no siempre es fácil tener acceso a alguien. Mm. Entonces hay veces como que no, no hay... No sé si leer el Lam Ring, pero eso es un proceso muy largo y no sé si es el adecuado, digamos, si uno quiere seguir por esta línea de, de budismo mahayana. ¿Quieres decirlo en inglés o te apañas o lo digo yo? There are many varieties of uh, I mean meditation nowadays. In the world, many yes, people right. talk about meditation, yes, there are exactly. different views that's right. and then I would like to know really how to uh -huh. do. I don't know uh -huh. if to start with the ring, but it I understand. seems too long I understand. then I understand. how to I understand. progress I understand. No? Well, again, with any body of knowledge. Es lo mismo con cualquier tenis, cuerpo de conocimiento, music, por ejemplo, tenis, cooking, música, cocinar, yoga. El yoga. Of the world. Hay un montón de variaciones en el mundo. So obviously the first step el primer paso be you which tiene one you que like. ser que uno decida cuál le gusta. Now you keep popping up in these Buddhist classes. I've noticed. I've met you in twice in Colombia. You email, and now you're here. Yeah, I've seen that you've been, at least, in two occasions. I've met you in Colombia. That y seems to aquí. indicate something. Pues eso indica algo. Your choices. Está indicando algo de tus selecciones. So then keep following your nose, following your heart in this direction, Entonces, honey. Entonces sigue tu corazón, tu olfato, tu corazón en esta dirección. It seems what your behaviour is indicating you coming back to the Tibetan Buddhist one. Porque parece que tu no? conducta te lleva hacia okay. ir profundizando so, en el budismo. Tibetano. you know should i start with the land Rim, you said Pe eh, preguntas debo empezar con el depends on the person depends on de the person some people i mean you know some of my or some of my friends okay one of my friends one of our friends who's, who's a swiss Boy, guy, René. Uno de nuestros amigos, eh, René, suizo, encontró el Dharma como nosotros hace unos años. Aquí estoy yo después todos estos años. Que yo nunca never. he tenido en realidad el pensamiento de meterme y estar en retiro de por vida. Venerable René, contrario, desde su primer contacto con la la he eh, eh, se convirtió en un meditación en un meditador profesional durante so, cuatro años so system, y en su sistema end all got, to, got to do all the bits eventually sorry you've got to do all the bits of it eventually y en este en este sistema tienes yeah. que hacer un poquito de todo finalmente so he, Was deeply attracted to getting concentration meditation. Entonces, él estaba muy atraído para eh, desarrollar la concentración. Pero también estudió and todas las enseñanzas it. y las puede enseñar. Yo tengo cero concentración en comparación con you él. Know, pero uno hace un poquito de eso, por supuesto. Pero yo enfatizo trabajar, estudiar, hacer cosas, estudiar. Y ahora mi trabajo es eh, transmitir eso. Pero estamos todos en el mismo sistema juntos. Entonces de acuerdo a, la, a las tendencias de cada uno, uno va en una dirección u otra. Entonces si tú tienes una una aspiración intensa hacia la meditación, Meditación, a, a, en vez de a lo mejor a las enseñanzas. Pues claro que estudios, puedes. Eh, tiene, necesitamos ambas, por They're supuesto. As as porque de hecho está íntimamente vinculado el Because estudio con finally, la meditación, porque finalmente la única razón para el desarrollo de la concentración. Es esto la única razón de la concentración es para tener reality. la comprensión que te dan What las enseñanzas acerca unquote, de la realidad. Entonces, las teachings enseñanzas de Buda son simplemente eh, puntos de vista de visiones del Buda y la forma más rápida de interiorizar esas, esos puntos de vista o esas visiones del Buda es a través de esa eh, eh, meditación de concentración pero la única razón del desarrollo de, de la concentración es para interiorizar esas enseñanzas to, to taste them like you say. Basically. Internalize I mean, them, make them Inter internalize. Them. You can listen to theory about cake. Yeah. In theory, you can make uh, the cake. A lo mejor sobre lo que, uh, un pastel, so we can, pero yeah. que hacer ese pastel so we can hear about, about what? what, what? The, but making the cake uh -huh. could be from a, meditating, or it could also be living uh, life. Uh, tiene Buddhist Way. español? Es así. O sea, podría ser, es que un, un lado puede ser eh, la meditación, pero otra forma, digamos, de experimentar las enseñanzas yeah. no es también yeah. okay. viviendo la vida de acuerdo a los principios budistas sí. y, I, y okay. sintiendo... Mm -hmm. Sintiéndose alineado con. Okay, now he says a little okay. bit different than okay, in English. Go on, go on. He says uh, uh, one way of uh, living the Buddhism is either uh, living according to those principles, not, yeah. mm -hmm. uh, and another one is meditating. Mm -hmm. El cantero ha dicho lo del pastel, pero en español seeing no. seeing them as alternative. <laughs> <laughs> Parece way, que lo presentas como una alternativa, o vivir seg de según los principios budistas o meditar. Parece que son como. Or, por ejemplo, yes, la yes, idea or de ir a las at, montañas, a yes, yes, yes. Lifestyle, yes. para seguir un, eh, un, un estilo de vida de meditador, from life. Well, okay, podría and ser and it's evadir okay. la okay. realidad. Si okay. es that. Bueno, si incluso si es así, vale, si uno eh, se va a meditar a las montañas como un sistema de evasión, no tiene okay. nada que ver con el budismo. We've got the grosser levels of mind, Entonces, todos tenemos niveles gruesos la which mente, is the level we function day to day, que es el nivel con el que funcionamos día a día. Es conceptual. Pensamientos sobre cosas. That's the level we function at. Ese es el nivel en that's el, el que fu funcionamos. That's, that's where we live at, the level of Vivimos en ese nivel de los pensamientos. A point in y Es un punto muy importante en la psicología budista. We have these levels of mind. Y entonces tenemos esos niveles sutiles de la mente. It's like the of your mind. Que son como eh, que tenemos que verlos como con el microscopio. So in the lo, so first level of of, of practice Entonces, en el primer nivel de práctica, about Buddhism, let's say, budismo, is to listen to the words es a la, to the, words, words, the words, the words, the words. The words. A las palabras the concepts a las palabras a los conceptos so, the, to, to experience the truth of them experimentar la, pero para finally experimentar La, la verdad de que para que cuando finalmente esto se vuelva nuestra propia no experiencia y no sea solamente a nivel intelectual, you no, get that no puedes obtener eso hasta que uno tiene una, la, ha logrado la concentración en un punto. So, again, Repito the de nuevo, only reason la única razón Buddhism en el budismo point of para eh, llevar a cabo la concentración is en un punto es finalmente to go the para traspasar, ir más allá de the los conceptos taste y tener el sabor of the truth directo de la of verdad de todo lo que el Buda dice, que todo es impermanente. Por, por ejemplo, todo es impermanente, lo saber, a, disconnect, eh, a nivel conceptual, pero todavía no está interiorizado. Right now, y ahora, si tenemos concepciones erróneas, pues actuamos como que las cosas como si las cosas no so fueran imper, no fueran impermanentes. Entonces, hay una desconexión entre el intele la comprensión intelectual y la experiencia. Por ejemplo, intelectualmente podemos eh, pensar en las teorías del karma, But there's a disconnect between experience and intellect. pero hay una desconexión entre el intelecto y la experiencia. Experientially, a nivel experimental, ego el ego believes cree I'm an innocent victim. que yo soy una víctima inocente. Que no es mi falta. How dare you do that to me? ¿Cómo te atreves hacer a hacer eso I believe that mí? person is the cause of all my happiness, Yo all creo, of my suffering. The, the, that's our experience right now. Yo creo que esa persona es la fuente de mi felicidad o de mi sufrimiento. Because, esa Buddha, es says, mi experiencia en la Because Buddha says, countless lives of practicing what? Because of countless lives of practicing Porque, these misconceptions. Como dijo el Buda, hemos practicado durante incontables so vidas the esas concepciones erróneas. One is the theories. Entonces, Which can be labelled correct if it's Buddhist teachings. Sorry? Which can be labelled correct if we're discussing Buddhist teachings. Eh, eh, no but the experience is opposite. Bueno, que digamos que nuestra experiencia es opuesta. Podemos conocer, por ejemplo, we'll enseñanzas to, sobre vacuidad. We'll discuss, es de lo que all estamos all hablando. To y todo esto que estamos hablando nos va a conducir the, the a la verdadera We naturaleza, a la vacuidad, a la verdadera naturaleza de cómo conceptos. existe el yo. Podemos tener estos conceptos But increíbles, pero si estamos desconectados entre moment, eso y la experiencia... ...que es lo que sucede en el momento? ¿Completely, grasping, completely what? Grasping y completamente nos atreve a una concepción errónea del yo. But you gotta with the theory. Podemos tener una you gotta teoría the right. y pensar que es eh, correcta esa then teoría. Of of Entonces, te, eh, cuando desarrollamos And la concentración, en el nivel sutil de la mente que ha ido más allá de ese co have eh, conocimiento conceptual knowledge of those theories. tendremos esa eh, experiencia directa de todo ese conocimiento to so they, they're esa they're es right. la razón de, eh, to, de desarrollar la concentración but When, when you reach single pointed concentration yep. then you start with the analytical No qué quiere decir que cuando empezamos con la eh, cuando desarrollamos no, la concentración analítica eh la, 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 desarrollamos la concentración es entonces cuando empezamos con la meditación analítica, eso es lo que él pregunta. Okay. okay let's let's talk about okay Okay, let's talk about these two kinds of meditation. Vale, vamos a hablar de dos tipos de meditación. so much confusion about it. Porque hay mucha confusión. No, no digo que tú seas I'm el. I'm just saying confuso. there is in general, because eso. we don't use words like meditate in no, ordinary daily life. No utilizamos palabras como meditar en nuestra vida diaria. Okay. So this is why I like to use Por eso me gusta usar ejemplos comunes. Yeah. Okay. A girl. Desde que soy pequeña no he escuchado a una sola persona que me dijera. And I go to my, my, my teacher at school and she tells me one plus one is two. Y, y cuando fui pues eso a, la, a mi profesora de matemáticas y me enseñó you know? uno más uno son dos. So basically if she were a Buddhist this is what me. Por ejemplo me. si ella fuera budista me hubiera dicho. Eh, quiero que vayas a casa. I want you to quiero que te sientes. Kind of y que hagas en primer tipo de meditación. Concentrate your mind. concentras tu mente. Y luego quiero que entres en el segundo nivel de, en el segundo tipo de meditación. Y quiero que analices. In order to trigger an insight. Pa eh, para poder llegar a como a despertar Now, una comprensión interior in porque es de hecho como aprendemos cualquier cosa me one one mi pero mi maestro me dice uno y uno son dos And I have to have the facts y tengo que tener los hechos it. no puedo olvidarlo tengo que conocer lo que, plus, uno, equals, lo que significa uno so lo que me, significa más lo que significa igual y lo que significa dos moment, al principio simplemente es una información intelectual so home, entonces me voy a casa porque ella me dirá vete a casa y haz los deberes Robina That's what she'd say. eso es lo what que me really dice en eh, lo que está diciendo go home, vete a casa go to your desk, eh, siéntate get some en tu focus. mesa eh, céntrate life, focus, you know, fin, focus, en, en la vida cotidiana pues céntrate Because why? ¿por qué? porque si no te centras no puedes analizar nada no puedes recordar nada pero, we don't learn that much in our culture. pero no aprendemos mucho de esa otra no cultura. cultura no aprendemos mucho cómo eh, tener right. esa Whereas esa concentración great. y estas técnicas eh, genial so, but she would you to get some pero claro que ella espera que tengas un cierto nivel de concentración to a bit quiet. entonces digamos que bueno por fin te vas a la habitación once your brother and sister have got, you know, kid, you've chucked the kids out closed your door now I can think you're saying to yourself entonces okay, vas a tu habitación cierras la puerta ya se han ido tus hermanos y demás entonces ya puedes I've pensar sorry. I've got some focus entonces, I've got some puedes, concentration No being disturbed sen, entonces te puedes centrar porque no hay nada que te and perturbe the, and the only reason to get concentration y la única razón para concentrarte this eh, in es this para context que, using the analogy here the only este, reason to have concentration is what? En este contexto, ¿cuál es la razón para que te concentres? The so it, pues, the la, la razón dice es para revisar <coughs> yeah. las so enseñanzas y ver que funcionan. Entonces, el segundo tipo In de meditación en el budismo... Is insight. Se le llama... Eh, con, dice, es otra palabra en español que me deprime. Word again. Eh. Eh, no lo sé. <laughs> Mirar hacia adentro, inside, tener una comprensión interior. And we don't have uh, oh, no. what how I translate mirar hacia adentro Look inside or to have an yeah. uh, in, uh, internal comprehension yeah, right, of something the English word is really delicious. porque en inglés es is really sí sí bueno, bueno. Inner, entonces en inglés inner, es muy deliciosa la interpretación inner seeing. porque es una visión interior we use it in everyday language. que lo usamos en nuestro eh, lenguaje you know, común you're thinking about a problem. piensas en un problema oh, I got some into that. Y, te y dices oh tengo una visión interior de it's esto. A, a really nice in life, es una palabra eh, habitual que usamos. So no es algo religioso. Es algo que va no. del yeah. eh, cerebro mm. al corazón. So el segundo tipo de meditación, el objetivo es, it in, getting, getting, it es llegar a tener esa experiencia That's interior. Eso simplemente para cualquier conocimiento ordinario. Ese es el objetivo. So Entonces, el primer eh, modo de meditación se, called called eh, se le llama, se le denomina en relación a los resultados Calm eh, quietud mental, C uh, concentration, concentración. Y esa y la razón de so es para poder entrar en el segundo tipo de meditación, the e interiorizar esa información. Ya eso le llamamos learning aprendizaje. Music, cooking, ya sea de música, de cocinar the o de cualquier cosa. Home, eh, te eh, escuchas la teoría, te vas Hopefully a casa. Eh, eh, ojalá eh, puedes tener un poco de concentración. Do do in the second mode? How, what's the method we use to get that inner experience? It's Entonces, simple, eh, it's segundo es el método que utilizas para tener esa experiencia interior. Okay, we get, we get confused. Entonces nos confundimos. Because we hear the Tibetans talk about analytical. Meditation. Porque escuchamos que los tibetanos nos, nos hablan de la meditación. Analítica. Pero la, eh, ve, veamos lo que es el término tibetano que traducimos verb, como meditación. To es el verbo familiarizarse. To familiar with. Es decir, va a familiarizarte. Well, that, That, that's hardly rocket science. It's hardly complicated. No parece tan complicado. You familiarize your mind with music. Familiarizas tu mente con la música. You familiarize your mind with cooking. La familiarizas con el cocinar. Esa es la palabra que ellos usan para meditar. Means to your mind with Quiere decir familiarizar tu mente con algo. So if meditate means to familiarize. Si meditación significa familiarizarse. And then the word analytical meditation. Entonces la, la palabra la palabra meditación analítica well, no es tan complicada, to analyze, es analizar. Eh, analizas este mundo eh, de fantasía para, para oh, no sé la palabra fancy, pero bueno, este mundo para familiarizarte, to think about para pensar sobre ello, perdón, to think about. para pensar sobre ello. Y sobre Can you hear my point? It means to think about it. Don't es fantasize it. Para no so you've fantas got to have concentration. Para no because you want to think about emptiness, and think about karma, and think about impermanence, and think about compassion. Think about all these theories of Buddha, which are presented theoretically first in words. Entonces, si uno pues se aplica esta meditación en, en, en el budismo, pues eh, es para pensar en el karma, para pensar en la sabiduría, para pensar en la realidad y no fantasear sobre yeah. ella. So plus one plus one y eso es lo mismo que hacemos para aprender que uno y uno son dos. No all, Porque si no tienes ninguna capacidad de concentración you can't even have one thought, can you? y entonces estás muy distraído entonces no puedes tener ni un pensamiento piensa en la teoría got... de que uno y uno son you know, dos si no te puedes concentrar so one, en uno eh, y enseguida estás pensando en jugar fútbol oh, plus, y, o en el que más uno y entonces te you duermes entonces, claro, si no tienes esa capacidad de mantener la concentración durante so ese proceso, te duermes. Cuanto más eh, capacidad the de concentración, más fácil es. To to el poder entrar en ese segundo modo de meditación. Y entonces coger la información que te da el maestro. Entonces eh, empiezas a analizar sobre Not ello. Like cosmic, like no a nivel cósmico empezar a pensar uno más uno son dos, uno más uno son dos y esperar tener una revelación you use your blocks. utilizas tus utilizas pues tus cuadernos los bolígrafos, lo que quieras las herramientas que necesitas And you go, oh, mommy, I get it. y finalmente dices oh mamá ya lo he comprendido Comunicamos. The only reason you need concentration. Y esa es la única razón the para el desarrollo de la concentración, which is what the world as que eso es lo que el mundo en general piensa que es la meditación. El Buda viene de la tradición hinduista que crearon esta técnica them, para ellos the of this los resultados de esa concentración agree, y el Buda estaría de acuerdo so son tan increíbles que los puedes confundir por liberación so porque su, tu mente se vuelve tan capaz en un libro que estoy finalizando de editar durante esta temporada de la Maya sobre bueno, el hay todo un capítulo sobre los beneficios de la concentración un... que tu mente va a estar en un estado totalmente concentrado tendrás clarividencia una mente clara y cristal, cristalina life, y en tu vida diaria tu cuerpo es como una pluma. Tu mente solo es gozosa. So many Tantos beneficios just de tener concentración. So no wonder los hindúes pensaron que eso era liberación. Pero, y claro que no me sorprende que los hindúes pensaran que eso es la liberación. Pero, el Pero no, el Buda te dice, eso solo es el comienzo. Like Todos esos beneficios son como un extra, un bono. -like sino que esto te va a permitir tener una claridad tipo láser. And then, do, to whatever degree you've accomplished it, it's described in terms of nine stages of development. So to the degree that you've accomplished any level of it, you get to that level of concentration. Llegarás a ese nivel and de then concentración you go to the second mode. Se, and you take estado, the information you learned in your class today, Entonces tomarás la información que, por karma, ejemplo, has aprendido hoy aquí del karma, impermanencia, vacuidad, this stuff, todo ese eh, material conceptual, like having the information, one plus one is two. que es lo mismo que tener esa información de You've uno y uno. Son It's y entonces eh, tendrás confianza en, es, en que son las palabras precisas. You, porque si se te ha olvidado lo que tu maestro te dice one one three, y te vas a tu casa y piensas que uno y uno son tres, nuts, pues te vuelves loco. Por, no vas a llegar a ningún sitio so porque has tenido la información the errónea. So, the entonces tienes que tener confianza con la teoría entonces con esta palabra meditación familiarizarse. Hay niveles de familiarizar nuestra mente mediante, por ejemplo, la escucha. Por ejemplo, el nivel de familiarización de escuchar y de pensar. Y hasta el nivel más profundo en el que tú experimentas so, la verdad so de lo de ello. Home, you te vas class, a casa, te llevas la información de la clase, you eh, entonces te centras hasta el nivel que, que uno pueda, mode, entonces te centras en el segundo modo, tomas esa información y piensas a, a, en ella with that, with that con ese nivel de concentración. And then the more deep the concentration, y cuanto más profunda sea tu concentración true, más eh, confianza tengas like en que es verdad practice, com, ah, como en, todo el resto, en las otras prácticas podrás ir profundizar más the process is what we are super familiar with. es un proceso con el que estamos eh, super un proceso con el que te familiarizas mucho so René en mi vida yo no he hecho lo que ha I've hecho Venet. No he hecho ni un solo eh, retiro de mm. concentración en mi I'm vida. Probable eh, bueno, que espero hacerlo en la vida so próxima. En esta vida me estoy familiarizando con la escucha y reflexionando sobre and ella. Y hago otras meditaciones de, porque hay muchos um, tipos. Está bien, cada style, persona va, va a ir eligiendo. Su so, su the other. What do you mean? Entonces la pregunta es, uno es más que el otro, y que no, I don't want I mean, to talk stop, stop and talk. Espera, espera. Ask wait. question again. One is more e not more effective. It's, it's, please wait. Please, a, wait. Espera, que te va a algo. One what is not more effective than other what? One meditation. style. It's of what? Analytical, meditation, meditation or meditation. concentration? He's not hmm? saying that. No. Saying that. It's, it's one style of meditation. Of concentration concentration meditation. like René's. That's one style or one way. No, no estás cogiendo el punto. You just think of an body of eh, hay que pensar en esto como un cuerpo co ordinario de conocimiento. Be like Por ejemplo, right, algunas personas. Bueno, algunas personas okay. canal. So you can be a weekend practitioner of tennis, can't you? Puedes, eh, I might mm -hmm. you know, you might even know more about tennis players and the history of tennis than Nadal. Sorry about what? Okay. <laughs> Sorry. <laughs> okay. This is so fascinating. God It's a question, honey. Por ejemplo, algunas personas tan pronto el tenis dicen, yo quiero ser como Nadal. Y se meten profundamente a aprender. Y practican ocho horas al día durante años. perfect way. Y esa es la forma perfecta para eh, aprender el tenis, interiorizarlo Even es lo mejor. Entonces, eh, de, en el budismo hablamos de muchas vidas. Some of us don't have the luxury of going off and doing it 10, 12 hours, and, or don't have so much in, in, inspiration to want to do it full time right now. Entonces, muchos de nosotros no tenemos o las condiciones o el interés de dedicar 8 horas al día, pues, al tenis o a, so, o a la meditación. When had the karma, whatever you like, to go straight into meditation in order to internalize the stuff. In other words, he's full -time, he's like Nadal. Entonces digamos que René, pues en su caso, él tuvo ese, como ese, ese interés de meterse como si fuera Nadal, eh, completamente a eso. A the level. Pero yo estoy más eh, a pleno rendimiento en el nivel teórico sé sobre But not, tenis is it, very well. do you understand? puedo ser el comentarista de tenis pero no sé cómo manejar una raqueta comprendes to, es, es cuestión del grado y de, de qué, cómo quiere uno progresar y cómo, qué, qué horas dedica comunicamos Good. Good. ¿tiene sentido todo esto? Okay. You have a question, no? Yes. Yes. All this water spilling everywhere, purification. Everywhere. Purification, purification. Where is he? What's his question? Come um, on. Is delusión? Is is the suffering a delusion? I didn't hear it in English. What do you say is, is a Okay, we're going to go into it. We're going to describe it. Vamos soon. a describirlo. Sí. En, Let's eh, just now talk, start talking about suffering ma, and its causes, okay? Vamos a hablar del sufrimiento y de sus causas. According to the Buddha. De acuerdo a cómo lo presenta age according to el Buda to y no nuestra <laughs> okay. visión, creo que okay. dice. Okay. So the first kind of suffering, Entonces, en el sufrimiento el primer tipo de sufrimiento son las cosas malas Theakes que nos suceden. <laughs> Fulanito me, me abandona por otra persona, no es amable, me critica, el dolor en mis rodillas, alguien me roba, es decir, las cosas de la vida ordinaria y que todo el mundo instintivamente nos desagrada. Por ejemplo, que ojes la comida del perro, no va a estar contento. Are simple, these are simple examples of this first kind of suffering called the suffering of suffering. Okay. so now let's go to the second noble truth. and look at what buddha describes as the causes of this. Vamos a ver lo que el describe como la causa de ese sufrimiento. Desde esa perspectiva, los momentos eh, previos de lo yeah. que llamamos nuestra mente. If, if, eh, por let's ejemplo, say he me of lying. digamos que Jake no, yeah. me, no cree en lo que yo digo, en mis palabras. Digamos que Jake no cree en lo que yo digo, en mis palabras. Y me acusa de engañarle. Y lo hice. Eh, habla la verdad. Y, y no lo hice. Yo hablo la totally verdad. I, I, Pero él cree completamente que yo estoy mintiendo. Okay. So here we we, we right? Entonces, aquí estamos. Eh, we llamamos un momento de sufrimiento, ¿no? Entonces, le dice: asos... so, Oh, hay sufrimiento. A eso le llamaríamos un momento de sufrimiento. Look up, look up little little Entonces vemos esa lista del sufrimiento y sus causas. Someone, Entonces, y una de ellas es Jake no cree en lo que digo. Okay. So go, well, Entonces el Buda me dice eso es karma. I must have done in the past. Eso significa que he hecho algo en el so pasado. Entonces analizamos qué karma es este. Entonces analizo, of the four types is it? analizo qué tipo yeah. de karma, de esos cuatro tipos de karmas well, que se he mencionado, ¿cuál es? Y uno de los efectos del karma se llama el, el karma eh, de acuerdo a la experiencia similar it, it, eh, a, to a the la cause, causa, a la causa. My cause. La experiencia similar a la causa, mi causa. Kind of karma, y entonces miramos también el otro which tipo is my de karma my que son... Mis tendencias. Yeah, so I look at my tendencies here, Entonces, contemplo ahora mis tendencias. And I I'm the truth. Y me doy cuenta de que ahora But estoy that's diciendo virtuous, la verdad. That's Eso es virtud, es I've fantástico. Habit Entonces, tengo el hábito de decir la verdad. So did wrong. No hay nada erróneo. But the ripening, Pero la segunda forma en la que el karma madura es en cuanto a la experiencia to what cause? similar a la causa. To ¿A to qué causa? No ahora. No a la causa de ahora, I did in the past, sino a algo que hice en el pasado. Must have been lying. Que debió ser una mentira. So one, entonces, como resultado de aquel karma de no decir la verdad, ahora experimento un resultado similar a la causa de que no cree en mis palabras que piensa que miento. So accept, oh, 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 y entonces. You know,

Comunicamos. You know, so it's, it's a view, isn't it? Es una visión, sí o no? victim. He should believe me. That's a view. Yo soy una víctima. Él debe creerme. Eso es una visión. I must have told a lie in the past. He debió decir una mentira en el I'm pasado. y experience similar to the cause of that, and he doesn't believe me. Ahora, me. ahora experimento algo similar a la causa y por eso well, no me cree. That's too. También es una visión. Buddhist, eh, siendo I budista, He decidido to use views utilizar estas eh, visión de Buda, visiones de budistas, como mi inspiración so do do en la vida. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo siguiente que hago? Tomo, asumo la responsabilidad y no le culpo. Really sino que pienso, ¡wow! Qué debí hacer this. yo en el pasado. Care, y entonces, como dice la Mayese, el karma so te, try, te cuida. You know? I can then purify it. Entonces puedo purificarlo. You know, the first step has to be this. This is the first junior, school entry, level pero este junior sería, school entry level Buddhist practice. Pero este sería el nivel inicial como de la guardería o del primer nivel inicial de la práctica I budista. I say to myself, ¿Eh? I say to myself, ¿Y me digo a mí I misma? like Jake not believing my true words? Me gusta que Jake no crea mis palabras. Clearly not. Pues no. This is pain, this is suffering. Eso me produce dolor y sufrimiento. ¿Y cuál es la causa? Mi vida pasada. ¿Qué tengo que hacer? El primer segundo. ¿Quiero volver a sufrir esto? No, thank no muchas gracias. Solucion? Solución. Stop lying, baby. Deja de mentir, bonita. It's kind of logical. Es muy lógico. ¿Eh? Entonces tienes un dolor de barriga. ¿Cuál eating es la causa? Cake. Pues que has tomado un pastel. Do ¿No I quieres eh, cake? volver a, no. a tener? El cake. No quieres tener. Eh, okay. eh, no quieres volver a que te duela la barriga. La solución. No, no, no vuelvas a comer better. el pastel. I make feel about this entonces de esa forma mejoro. Al recordarme que Jake es muy amable y generoso He conmigo, me, me da cosas, He supports me, with money. me ayuda con okay. mi madre. Dice: This is No sé lo que ha hecho. Well, Ah, con dinero, vale. Must, so eh, y eso, pues, es también. Eh, ¿Cuál es la causa? In the He debido ser eh, generosa en el pasado. The, kind of the, again, y de nuevo, el que me ayude con dinero, ese es el resultado similar a la causa. Of my, of words, y la principal causa de que no me crea. Es debido a mis vidas pasadas. To y la causa principal de que él sea generoso conmigo también es And porque indeed, en el pasado he sido generosa y no he robado. Like this? Me gusta. Yep. Pues sí. Solution. Solución. Never steal again. No vuelvo a robar. Keep being generous, baby. Y además voy a seguir siendo generosa. Esa sería la aplicación natural de esta ley. Si decides usarla. Si decides usarla I'm not no es clarividente. No puedo decir todavía que sea verdad. Tienes que empezar con algo. Y así es como vives tu vida como Eso es lógico. Y eso es por lo que no tiene nada que ver con premio o castigo. Okay. ¿Cómo piensan los cristianos? He from me. Él me roba No, he doesn't believe my words. I say. Oh no! But, mejor dicho, él no cree mis say, palabras. No, let's say I lie. I lie. Bueno, so que I don't no. know the Christian answer to why he steals from me. I don't know that one. A Sorry, ver, I'm confused. No, sé, no sé en qué quedamos. A ver. Me acuerdo de hablar con mi. With my what? In Miami. Ah, ¿En Miami? Hablar en Miami. Was a Lutheran, a Catholic, a Jew, I was y había un luterano, un católico, un judío y un budista. And the topic was why the bad to good y el tema era por qué cosas buenas pasan a. Eh, cosas malas pasan a gente buena. Bueno, decir que no clue what the yo tengo que decir que no, enten, no, no entendí nada de lo que dijeron eh, los católicos y los judíos al respecto. Pero para mí como budista es muy fácil identificar el tema and the rabbi, en el karma. Clapped. Y entonces eh, ju, 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 the rabbi. el rabino aplaudió. Dice, oh, tenemos la misma visión. Era un rabino estudioso de la Kabbalah. Pero el resto de los judíos en la audiencia estaban muy impactados porque no tenían esa comprensión del karma de acuerdo a la Kabbalah. Y entonces, ¿Huber haciendo juegos? ¿Tú o Bueno, el rabino creo que hacía algunos chistes sobre yeah. Hitler. Dice, tenemos un dicho. Y decía, tenemos un dicho acontece, Que cada vez que algo malo sucede, great. genial. One less de, one less debt to repay, Porque dice, hay un. Eh, eh, entonces hay una acción negativa menos a arreglar. entonces, si me suceden cosas Catholic. malas, yo como católica, eh, tengo una devoción a I Dios. Don't know no sé por qué sucede. I know God has a plan, pero sé que Dios tiene un plan. So I have faith. Entonces tengo fe. ¿Sí no? Entonces eso pues sí. Es fantástico. Eh, Dios tiene un plan. Eh, agradeces a Dios porque además eh, pues reduce tu ego. Or equally, Si soy mala. Y, y engaño a Jake. Esa es una acción negativa. Porque Dios lo dice. Porque Dios dice que no lo haga. So the solution there La solución ahí is to go and confess to God es confesarse a Dios him to forgive me. y pedir perdón. Pero ya os digo, He al Buda, really nice Buda no se le pide que te perdone, aunque But es una un, un chico muy amable. ¿Eh? It's not his job to forgive. No, su trabajo no es perdonar. Porque no es un his creador. Eh, entonces su asunto no es castigar o premiar. What is, what es mi asunto es saber lo que quiero y lo que no. Quiero felicidad. No, eh, fancy thing about enlightenment yet. No, eh, no hablar ni siquiera todavía de la iluminación I want happiness. quiero felicidad I don't want suffering. no quiero sufrir aprendo lo que es sufrir a un nivel I sencillo views of what the causes. aprendo la visión budista sobre las causas del sufrimiento y entonces pues eh, tomo esos eh, consejos como medios para esa felicidad de la misma forma que a lo mejor sigo los consejos del médico para estar saludable Are we communicating here? Comunicamos. So it's not complicated. No es tan complicado. karma. Pero si no comprendemos los primeros detalles sobre el karma. Eh, de lo mismo que si no sabemos los, las, las cosas precisas para comer sanamente. How can you decide what to eat? Cómo puedes decidir lo que comer y lo que no? To to eh, cómo puedes decidir act cómo actuar? De acuerdo a los hechos a lo que es una acción negativa, And how, does, you know, how does it work? Y so y let's look at what is a negative action. Don't just believe yeah. the Buddha says it's negative, let's analyze his logic. This I can analizar, no simplemente creer lo que diga el Buda, sino analizar por qué es una acción mm. negativa. Okay. All right. So first of all,

por ejemplo, si mata a un humano, porque Quizás es negativo porque Dios dice que That's no. Hay the que God law part. Esa es la, la parte de la ley de Dios. He did say the law part. Entonces, decir, también hablado de una parte natu People de de ley don't like natural, being killed. es que a la gente no le gusta que le maten. But Buddha says it's natural law. Pero para el budismo, el buda dijo, es una ley totalmente 100%, 100 natural. natural. Law. For him, the very first level of defining a negative action one that harms another. sorry, The one that harms another, an action that harms another. Eh, eh, That's a definition of Buddha for what a negative action is. Eh, an pues action that harms another. Una acción negativa sería la que daña yeah. a otros en el budismo. But the crucial point for the Buddha. Pero el punto crucial en el budismo. In this para first Buddha, entry level junior of practice. En este, eh, en esta entrada de, en este primer nivel inicial he, de práctica he budista. Lists, he's got his little list of ten don'ts. Tenemos esta lista de los diez no's los los tres primeros three actions using your body son tres acciones que, que a través jamás un cuerpo que dañan a otros, y sugiere Lord Jesus como Jesús y como tu abuela Behave nicely, please. Eh, comportate bien, por don't favor. Kill. No mates. No te lances sobre la el, el compañero o la pareja And inadecuada. Don't stake, in Tibetan, don't take the no, y no tomes lo que no se te da. estos son los unos principios básicos yeah. de moralidad the reason to do it for god la razón de hacerlo para dios es porque nos ha dicho no hay que hacerlo and i'm not complaining about that y yo no me quejo de eso and the reason buddha says it y la razón por la no, que el buda lo dice now, son dos cosas. first it is a negative action because it harms another primero es una acción negativa porque daña But a otros y ese es lo primero esa es la verdadera razón por la que el buda nos dijo que because no hay que hacerlo porque, It'll harm you, porque es, si, tú haces, si dañas a otro, eso te daña a ti, cariño. Advanced, y si, eh, si eh, eh, progresas y tienes un nivel más avanzado, eh, no querrás dañar a otros porque, one, eh, por, por, para no hacerles daño. Karma, y eso es lo primero, comprender en el karma. Que el Buda te dice and and say, que todo lo que haces, piensas y first, dices, en primer lugar, for me. E vas a sufrir tú las consecuencias. This is the Esa es first, la razón, en primer lugar, school, en el, en el nivel kill, inicial de práctica. El que no eh, mientas, no robes, the no mates, etc. The next four, las tres primeras del Actions cuerpo y luego las cuatro palabra, las cuatro acciones de la palabra you know, no digas palabras que no son verdad harsh, abuse no abuses con tu palabra no abuses de los demás con tu palabra no hables de cosas malas de la gente a sus espaldas y no vomites o hables eh, cosas sin sentido so again, Because harm's others. Y de nuevo, porque daña a But the otros. One he wants us to first. Pero lo que en primer lugar el Buda quiere que entendamos porque te daña a ti. So don't ¿Eh? don't Entonces no hay que aceptar esto sin más. Hay que analizar la lógica de esto. Por ejemplo, el matar a un ratón en la cocina. Say Lu, 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 Luca, Lucas. Lucas. Lucas has a mouse. Lucas tiene un ratón. We have a couple of examples. Un par and de ejemplos. Jake has a mouse. Y Jake también lo tiene. Oh, and what's your name? ¿Y cómo te llamas? Silvia. 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 has a mouse. Y Silvia tiene otro ratoncito. So the typical negative action of killing a mouse. Let's say Lucas does it. Entonces digamos que Lucas, Lucas es el que hace la acción negativa de matar un ratón. In order for that action of killing a mouse. para poder llamar a esa acción completa de matar un ratón. To be called para que podamos eh, referirnos a esa acción de matar como una acción completa, que eso quiere decir que entonces si es una acción completa de matar a un ratón, deja semillas en esa caja fuerte y esas semillas madurarán en el momento de la muerte y causará que renazca en los reinos inferiores. Y lo misma, la misma lógica con las acciones positivas. You know? so we'll Entonces vamos a hablar de las negativas primero. So Entonces las cuatro action. cosas que tienen que estar presentes. En primer lugar tiene que haber un objeto. Un mm, ratón vivo. Like our, in y la segunda es que la, su mente esté involucrada implicada en la acción. Y cuanto más comprendamos we'll la visión pública, ese será el principal componente. In a y veréis el, yeah. mi, el ejemplo en un momento. Yeah. So, there are three parts. Las tres partes. 2 A, Do, eh, dos E Es una un estado mental neutral, Which is the crucial state of mind. Eh, Pasar de ese That estado neutral. Every in our mind. Porque recordar que cada e segundo But en cada segundo en nuestra mente que si no la tuviéramos estaríamos It's locos. Called discrimination. Se le llama la discriminación. Entonces, eh, la discriminación... We'll

Es decir, la discriminación en la mente that de la boca, es, eso es un ratón. Yeah. The B y el 2B es la intención, literalmente el meaning of karma: I will kill that mouse. Es la intención, yo mataré a ese ratón. No motivación, we often say good intention, that's the motivation. Eh, normalmente cuando decimos buena intención eso es la motivación, pero la verdadera significado de la palabra is karma mental es una acción mental, Intention. intención. Me la causa principal de pasar por esa puerta is not my legs. no son mis piernas. Tiene que estar el pensamiento, intención. la intención. I will walk out that door. Voy a pasar, voy a salir por esa puerta. Realmente está eso sucediendo todo el rato, pero como estamos con el This piloto automático no calma, nos damos cuenta. Todo empieza con la mente. Y ese es el significado de karma, porque todo empieza con la mente. As as como la Mazo Rinpoche dice, hay un dicho en tibetano: Everything exists on the tip of the wish. Todo existe en la punta de un deseo. Pero no nos damos cuenta Because de eso. We, we on, on instinct, you know? Porque vamos como, como en el piloto automático y de forma muy instintiva. Entonces, yeah. so anyway, no, de a Recognition, that mouse. Entonces, eh, de esta segunda parte, el 2E es la reco to be el reconocimiento de in que... Intention, I will kill that mouse. El reconocimiento o discriminación de eso es un ratón. Y la segunda for parte the the es la intención to, de for que... Action to be an action of killing. La intención de voy a matar a ese ratón. Tiene que estar esa intención I de matar. Will kill. Lo mataré. Third one. Y la tercera, this is the most important. la más importante, eh, que es a lo que se le llama la motivación. Now, normally, so together, Intención y motivación están a veces como muy vinculadas que a veces no distinguimos. Really hasta que comprendemos el camino Mahayana. We cuando comprendemos el significado de motivación. Can, have, Entonces podemos desarrollar una okay. motivación pura. So, tres partes en su mente. Entonces, o sea, por un lado está el objeto que es el, el ratón vivo. Dos. Recognition. La discriminación. That mouse. Eso es un ratón. Dos La a, intención. I will kill that mouse. Voy a matar al ratón. So a typical negative action, una acción negativa what típica. Makes for him a negative action? Lo que hace pa que para él sea una acción negativa es el dos aversión. C. Esa especie de aversión o disgusto de, de ese view, ratón. There are three y el Buda dice que hay como tres neurosis fundamentales... El apego es lo que está como continuamente empujándonos en la vida so, diaria. Básicamente el apego siempre He's está attached ahí. To a mouse -free kitchen. Estamos apegados a una cocina libre de ratones. So because his attachment isn't getting what it wants, y como el apego no consigue lo que desea, Aversion surge la aversión. Anger, el, disgust. enfado, el disgusto, you know? el so, disgusto, la ¿Cómo se atreve ese ratón a estar en mi cocina? Y esa aversión en este plano, en este grado, es lo que nos lleva a ese deseo de querer matar yeah. al ratón. So, number three, pues, la parte tercera, He does the action. haces la acción. Sí. Y la cuarta, dead mouse. Te lo has cargado. Strictly speaking, before him, eh, y, y tiene que estrictamente yeah. muere antes que tú. That's a, that's a, an Ese sería el análisis de un ejemplo clásico right. de lo que es una acción completa. Por ejemplo, eso es en el de. Pero tenga, digamos que Silvia tiene un ratón en su cocina. First point. El primer punto mouse. es el, el ratón Second vivo. Point, el segundo, 2A, 2E, lo reconoce, that, that sabe que eso es un There's ratón. No, no, no sabe que eso es un ratón, she see the mouse. porque no lo ha visto. 2B, 2B la intención mouse, de matar al ratón no puede estar, porque no ha visto al ratón. 2C, la motivación, tampoco, she see the mouse. tampoco puede estar porque no but ha visto al ratón. Three, Pero la 3, es que pisa al ratón four, y la cuarta un ratoncito muerto él ha creado un karma negativo pesado none. y ella no, no porque no tenía ese factor segundo Of course, it's way more complex and there's so many more things going on, but this is the analysis a classic analysis of what makes an action negative. Por supuesto hay muchas más cosas a tener en cuenta, pero esto For es a en forma general un análisis So a matar un a ratón es una acción negativa. Because mouse doesn't like to suffer. Porque al ratón no le gusta sufrir. Eso se puede demostrar rápidamente. you like Preguntamos te gusta que te maten, que te violen y no sé qué más ha dicho? We know the answer. Sabemos que well, no. No same. Todos si then, they, somos don't muy be, parecidos. they don't want to be killed either, you know. They are not being raped, they are not being stolen from either. Ne, a in nos gusta que nos maten, roben, so, violen. in general, we can state a negative action actions one that harms another. in en general, we gross level. Burdo. But, as, más, to más burdo, you, as to whether you create negative karma when you do the action. Pero eh, en cuanto a que uno ha, eh, cree la acción negativa o cree esa está marcado por esos diferentes factores que so se han mencionado. Por ejemplo, Jake tiene el ratón. Number one, eh, tiene a el primer ratón. ¿Sobre? Y un mouse. ratón vivo. A, Dos e. recognition se da cuenta que hay un ratón. Mouse. Eh, hay un ratón. 2B. B. intention. I will kill that mouse. Mataré 2C. 2C. Ah, no, pues no, no mataré al porque el otro This es unbearable. la compasión. Pobre pobrecito ratón. Mouse, look, I must stop it Tengo que dejar de que sufra. And in West. It's ah, no que <laughs> Sorry, no, Es decir, el, el 2 b era eh, mataré al ratón. Entonces tiene compasión porque no quiere que sufra el ratón entonces lo mato. Y eso es la, la comprensión en Occidente de la eutanasia. So he has compassion. ¿tiene so analyze. This is the point now. The, what his mind, mente, Lucas, let's say, eh, ejemplo, is imbued Lucas, with anger and disgust and horror harm eh, ah, this disgusting creature. Well, de, desagradable aversion hacia esa criatura asquerosa. Well, sure Lucas is not that horrible. But, bueno, que Lucas but get the horrible. point. That's what that, see that energy of the motivation in the mind of that person. Pero that's what makes it negative. Es la energía de la motivación en His esa persona aversion, lo que hace que, eso sea negativa. que tu mente llena de miedo, uh, enfado, y desagrado. Y además que quieras matarlo. That's, that's what makes it negative. Eso es lo que hace She el even see negativo. Pero ella no lo ve. If there's no intention, si no if there's no recognition, no there can't be motivation, no Therefore, there's no karma, There can't be. It does no puede haber karma. Okay, maybe she's drunk and beating up Jake at the same time. Pero bueno, digamos que a lo mejor ella está borracha and y and to kill him y quiere ma matar al, al Jake. So she's creating the negative karma of being drunk and harming Jake. Y entonces sí tendría ese karma negativo de estar borracha da y dañar a Jake. She can't save of killing the mass. De dañar a Jake, pero no podemos decir de que por, aunque haya matado a ese ratón Because que ese karma, negativo, karma Porque es la mente la que crea el karma. ¿Comunicamos? So, but, okay, with Jake, con Jake he means well. él tiene buena intención. Mouse, quiere ayudar al ratón. Pero él piensa, y, pero él piensa y el Buda eh, el Buda no no es que es decir, discutiría yeah. esto que el matar no para no cesa el so sufrimiento says, su santidad dice no basta con la wisdom. compasión necesitamos as sabiduría as well as says, o como la mazapalista well eh, tener buena intención no You've basta tienes que tener so sabiduría entonces qué sabiduría necesitas well, Eh, de acuerdo the a la wisdom is budista, clairvoyance. La es clarividencia, that sees the mouse's mind, que ve la mente knows de ratón, the karma of the mouse, el del ratón, and knows exactly when he kills it, it's the right time, and he understands how the mouse can get a really good human life and meet the Dalai Lama and have a Buddhist practice. Then that would be called wisdom. Y entonces sabe el momento correcto en el que si matara a ese ratón maduraría un karma positivo de renacer como humano so has, y encontrar al Dalai Lama. Y a eso se have le that, llama sabiduría. Yeah, we don't have that level of wisdom, we? Pero no tenemos esa sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a jugar a la ruleta rusa con ese ratón? Ni eh, oh, oh, <laughs> no qué decir con tu abuelita. ¿Comunicamos? It's a practical issue, not a, a moralistic tema one. Tema práctico, no moralista. Just like if I've got a headache. Por ejemplo, yo tengo un dolor de and Jake wants to help me. Y Jake So ayudarme. much compassion. Tanta compasión. But he just can't remember whether the pill is cyanide or an aspirin. Pero no se puede acordar si la pastillita era una aspirina o no sé cuál ha dicho. Poison, you know? O un veneno. O poison. Sí. Pues, claro, si él no se acuerda cuál del ardor, le diría: Ok, no me des ninguna. <laughs> me me conformo con mi dolor de cabeza. If have sense wisdom, si no tiene una sabiduría de, de un cierto sentido común, una confianza me, de que la pastilla que me va a dar. Me, Ay, me puede destruir. If he have that confidence, si no sabe, no tiene esa confianza, entonces le diré, ok, no, no intentes acabar It's con the mi sufrimiento. Here, pues aquí here. es exactamente lo mismo. Por supuesto, sí, claro que está esa continuidad, esa posibilidad de que la mente del ratón eh, yeah. tenga una continuidad hacia su próximo renacimiento. But Pero, no obstante, Even though that mouse went from the frying pan into the fire and probably took a worse life, because it's mouse life. Incluso, o sea, y si pasa ese ese ratón from where to where? We say in English, you go from the frying pan into the fire. Sí, You're en, making en, worse, vale. Es decir, que si ese ratón pasa a una situación peor, ha, ha dicho ha dicho un dicho, dicho en inglés, vale. Es decir, si ese ratoncito la vida siguiente Never va a ser the less, peor que la presenta eh, aún así, debido a su compasión, una mente eh, plena de compasión, su deseo de ayudar al ratón, his mind is full of the anger, su mente y mientras que la mente del otro está llena, llena del enfado que quiere dañar, eso es lo que hace que nuestras acciones sean positivas o negativas. Judgment. No podemos yeah. juzgarlas a nivel externo. Right. What our mind does. Y eso es lo que nuestra mente so hace. En nuestra mente is what karma. es nuestra mente la que crea el karma. Y nuestra mente también puede crear karma virtuoso. And some will create negative. Y algunas va a crear eh, negativo. Entonces, obvious, si es is así, But más nice. vale que conozcamos la mente. Y por eso me encanta comprender los modelos budistas y de la mente y ser nuestro it, propio know. terapeuta. This is one of Ese es un aspecto de la práctica. The y todo eso lo hacemos en el contexto del karma. Utterly linked. And, and, and the utterly links. Links de los karma, es, and the mind are karma utterly y la mente. Linked. Ah, vale, yeah. ok. Que el karma yeah. y la mente están íntimamente vinculados. ¿Estamos yeah. comunicando aquí? Five thirty. So, what time is it? Five well, thirty. tea time. Sí, entonces ahora. Creo que hay y cakes and scones and jam and cream and whatever you're going to have. Okay. <laughs> entonces ahora <laughs> eh, tenemos un ratito and de para tomar un té y que luego habrá más preguntas. <laughs>